Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este martes, ya martes 28 de julio del 2020, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. El día de hoy le presentaremos todo lo referente al tema del coronavirus, cómo se están moviendo las cifras a nivel nacional, cómo está el estado de Chiapas, que le puedo adelantar que según la federación han muerto ya 925 personas a causa de este padecimiento. Le tendré el reporte de los desplazados del estado de Chiapas que están urgiendo a las autoridades a que intervengan. Algunos delitos que se han cometido también en nuestra entidad, particularmente allá en el municipio de Comitán, encontraron algunas vacas destazadas. Le voy a presentar toda la información y, por supuesto, también a la alarma y urgencia que hay para salvar a los humedales de montañas, particularmente los que se ubican en San Cristóbal de las Casas, por el papel que juegan en cuanto se refiere al tema de los recursos hídricos. Voy entonces de lleno con la información que hace referencia al tema del coronavirus. Aquí le presento los datos más actualizados. La Secretaría de Salud reporta este 27 de julio de 2020 que en México hay 395,489 casos confirmados acumulados de COVID-19, 30,108 casos activos y 85,986 casos sospechosos. 44,022 personas han fallecido y el 64.9% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Telefónica, mi compañero William Chacón, para que entre de lleno con la información que obedece al estado de Chiapas. William, según la federación, ya más de 925 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. Te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, te comento que al día 155 de la pandemia del COVID-19, un total de 5,672 chiapanecos se han contagiado y 925 han fallecido por complicaciones de la enfermedad causada por el virus, de acuerdo a la plataforma general alimentada por la Dirección General de Epidemiología de la Federación. También registra que 3,374 personas se han recuperado. En el escenario local, la Secretaría de Salud informó que hasta el corte de las 13 horas de este martes 28 de julio, el acumulado es de 5,348 y 441 muertes. Voy a conocer que en las últimas horas se confirmaron 44 casos nuevos y 6 defunciones. Los casos recientes se presentaron en 26 hombres y 26 mujeres y 18 hombres, distribuidos en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez 11, Tapachula 7, San Cristóbal de las Casas 4, Benemérito de las Américas, Cintalapa, Huixla, Jitotol y Ocoso Cuautla 2 cada uno, y Altamirano, Arriaga, Bochil, Las Margaritas, Mapastepec, Marqués de Comillas, Mazatán, Ocosingo, Tonalá, Tuxtla Chico, Unión Juárez y Yajalón, un caso cada uno. Respecto a las defunciones, corresponden a un paciente masculino de 64 años de edad, originario de Tuxtla Gutiérrez, un paciente masculino de 74 años, residente de Tonalá, un paciente femenino de 72 años con domicilio en Tapachula, otro paciente masculino de 73 años con residencia en Venustiano Carranza, otro paciente masculino de 51 años, habitante de Chiapas, y un paciente más de género masculino de 75 años, originario de Frontera Comalapa. La Secretaría de Salud comunicó que en las últimas horas fueron dados de alta 96 pacientes, por lo que suman 3,815 personas recuperadas de la enfermedad
en lo que va de la pandemia, mientras que 807 pacientes permanecen en aislamiento domiciliario, 42 están hospitalizados estables, 147 hospitalizados graves, 96 hospitalizados intubados y los 441 fallecidos que ya comentábamos. De manera general, a la fecha, casi el 60% de los casos se han presentado en hombres. Además, el 71% de los casos también en general han pasado la enfermedad de forma ambulatoria, mientras que las comorbilidades con mayor incidencia son la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el asma y la insuficiencia renal. Es el reporte hasta el momento, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Le voy a compartir lo que ha circulado de última hora y obedece a un documento que emite la Secretaría de Hacienda a través de la Coordinación de Recursos Humanos. Básicamente se está ampliando la suspensión de labores para toda la gente que trabaja en la administración pública del gobierno del estado de Chiapas. La Secretaría de Hacienda, o más bien en este caso la burocracia estatal, estaría regresando a trabajar posiblemente hasta el próximo 17 de agosto. Como yo le decía, la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chiapas emitió una circular fechada a este 28 de julio en la que anuncia una vez más la ampliación de labores para el personal de sectores no estratégicos, esto para evitar contagios de coronavirus entre funcionarios y también la sociedad. En esta ocasión, el regreso a las actividades comunes, las actividades esenciales y no esenciales, se estaría dando para el próximo 17 de agosto. Le hemos venido comentando en el último o en los últimos dos meses cómo esta situación pues ha ido cambiando de manera paulatina. Incluso el tema de las actividades laborales se viene suspendiendo desde prácticamente el mes de junio y ahora se posponen de nueva cuenta hasta el próximo 17 de agosto. Y esto lo debemos entender de una manera muy sencilla, que hace referencia pues a que continuamos, aunque estamos en semáforo naranja por la pandemia, continuamos con un tema de alerta en el estado de Chiapas. Ahí está el mensaje para la burocracia en nuestra entidad. Voy de lleno a otros temas. El día de ayer se presentó una fuerte lluvia en la capital chiapaneca que dejó algunas afectaciones. Afortunadamente fueron menores a las que se han sentido en otras ocasiones. La tarde de ayer, después de las 4 de la tarde, comenzó una intensa lluvia que alcanzó varios puntos de la capital chiapaneca. Y le quiero comentar que la titular de la Secretaría de Protección Civil aquí en Tuxtla Gutiérrez, en este caso hablamos de Elizabeth Hernández Borges, reportó la ausencia de afectaciones mayores durante la lluvia de este lunes en la ciudad, donde se mantuvo un monitoreo constante de los niveles del río Sabinal. Los daños preliminares que reportó la funcionaria, en este caso fueron 11 árboles que colapsaron en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez y también un espectacular que cayó en la colonia Centro, particularmente sobre la Novena Sur, entre la 15, entre en este caso la quinta y la sexta poniente, pero no hubo afectaciones a las personas. Este espectacular únicamente causó por ahí una especie de alarma entre la población cercana a donde cayó este objeto. Le quiero comentar que la funcionaria además señaló que rápidamente se instalaron las brigadas que hicieron un recorrido por la cuenca del río Sabinal, monitorearon los niveles, como usted lo puede observar en estos momentos en su pantalla, y nunca alcanzaron niveles que pudieran significar algún tipo de riesgo para la población. Lo que por supuesto sí generó zozobra entre la ciudadanía fue que los vientos, como suele ocurrir en este tipo de precipitaciones, sí afectaron varias colonias con el tema del suministro de la energía eléctrica, entre ellas las colonias Miravalle, Vista Hermosa, Nuevo Mirador, el barrio Jujuy, el Mirador, el patio Miravalle y San Jorge, entre otras, lo cual pues activó también a personal de la Comisión Federal de Electricidad para que realizara labores del restablecimiento de la energía eléctrica. Entonces lo dejamos con que fueron árboles colapsados, temas de energía eléctrica en algunas colonias y un espectáculo que cayó, pero que afortunadamente no causó daños mayores. Voy con mi compañero Rodolfo Flores. El tema del desplazamiento forzado en el estado de Chiapas sigue siendo
una de las problemáticas que no se ha logrado corregir. En esta ocasión, 70 familias desplazadas acudieron a la capital chiapaneca a protestar, a pedir garantías, a que intervenga la autoridad. Te escucho, Rodolfo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles, y es que representantes de 70 familias desplazadas de la comunidad San Bartolomé de los Llanos y de Aschén del municipio de Carranza se plantaron en el Palacio de Gobierno para pedir la atención al tema y puedan retornar a sus hogares, señalando como responsables de estos hechos ocurridos en los meses de abril y mayo a la organización Alianza San Bartolomé de los Llanos. Manuel Santos Espinosa, representante del grupo, recordó que este desplazamiento ocurrió cuando los habitantes de esas comunidades se negaron a adherirse a esta agrupación, por lo que primero recibieron amenazas y después se dio la agresión. Señalaron que desde que ocurrió este atentado, las autoridades correspondientes no han tomado acción alguna para garantizar el retorno de las familias, así como para la detención de los responsables, que ya han sido plenamente identificados, mismos que, bueno, señalaron como Domingo de la Torre Mendoza, Santiago Gómez Mendoza, Belardo Espinosa Vázquez, Bartolomé Mendoza Hidalgo, Ángel Gómez Espinosa, Romay Méndez Pérez como líderes y 7 personas más. Lamentaron que este desplazamiento tiene que ver más con un tema político que un conflicto entre los mismos pobladores de esta región, de la cual dijo ellos son únicamente gente que se han mantenido todo el tiempo trabajando y al margen, son únicamente familias que se han dedicado a sembrar la tierra y se han dedicado a progresar y salir adelante. Los desplazados dieron a conocer que también están padeciendo una situación realmente complicada, ya que además de estar refugiados en la comunidad de Laja Tendida, no tienen recursos para sostenerse, lo que se ha agravado también por el tema de la pandemia del COVID-19, ya que nos decían y nos comentaban que la mayoría de los desplazados son mujeres y hombres de la tercera edad. En este sentido, también el vocero precisó que estarán en el Palacio de Gobierno o en la parte de atrás del Palacio de Gobierno por tiempo indefinido a partir de este martes, ya que como ellos nos comentaban, ya no tenemos casa, lo hemos perdido todo y no tenemos ya a dónde ir, a dónde acudir. Por eso estaremos acá hasta que nos den una respuesta a este problema. Hasta aquí mi reporte de esta tarde. Adolfo, regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Voy a otro tema que es importante, el tema de la biodiversidad, los ecosistemas, la flora y fauna. Usted sabe que algunos lugares desafortunadamente han sido contaminados por la actividad humana. Voy a platicar este caso que sucede allá en San Cristóbal de las Casas, los conocidos humedales de montaña que tiene Chiapas y que se ubican en esta ciudad, una de las capitales de las culturas, por todo lo que uno puede encontrar en San Cristóbal de las Casas. Pues resulta que se están enfrentando a dos graves problemas que están vinculados con las invasiones, pero también con los rellenos de material pretio que agravan el uso del cambio de uso de suelo, en este caso situación que agrava la vida de los ecosistemas que aportan recursos hídricos que son esenciales para los seres humanos. Esto lo planteó Pedro Sánchez Montero, director de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. La problemática mayor en esta zona de San Cristóbal de las Casas comentó que comienza con cuando estos espacios pues comienzan a perder la retención del líquido, del agua, que es prioritario para San Cristóbal de las Casas. Estamos hablando de 225 hectáreas. La Secretaría de Medio Ambiente ha planteado una mesa de trabajo en la que se han reunido diferentes autoridades, incluyendo el Poder Legislativo, para atender este tema a través de metas establecidas a corto, mediano y largo plazo que involucran el aspecto jurídico, el tema de retirar las invasiones, de presentar las denuncias, de colocar o hacer esto de manera legal en cuanto a la tenencia de la tierra se refiere. Inclusive también una de las problemáticas es que en estos humedales se está vertiendo material pretio que significa en este caso que están afectando prácticamente lo que es toda la zona de los humedales, tanto el María Eugenia como las Quis, que son zonas protegidas incluso de renombre internacional. Ojalá que este problema se pueda corregir, porque ya sabemos
que este tema también se ve afectado por un asunto de deforestación, invasiones, cambio climático y alteración del ecosistema. Voy con mi compañero Ricardo López con relación a otros temas que también son importantes, los trabajos que vienen haciendo algunas organizaciones como la ACNUR, que está colocando una especie de estas que le conocemos como viviendas no temporales para las atenciones de los migrantes. Te escucho, Ricardo, buenas tardes. Adolfo, muy buenas tardes. Pues sí, te comento que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, instaló unidades de vivienda para refugiados en distintos albergues, centros de salud y hospitales y clínicas del sur y del norte del país que servirán como alojamiento adicional o módulos de atención médica. Esas unidades se están usando en todas partes del mundo. En México se está haciendo el uso ante la respuesta por la pandemia de COVID-19 para incrementar espacios de aislamiento y la capacidad de los centros de salud para atender a los pacientes. En albergues, los albergues también servirán para ampliar los espacios de alojamiento a fin de protegerse del clima también y de la mala salud. Estas unidades cuentan con paneles para hacer dormitorios, una puerta con llave, una lámpara LED que proporciona más de 6 horas de luz. Las RHU, por sus siglas en inglés, han sido diseñadas a través de una colaboración entre ACNUR, la empresa social Better Shelter y la fundación IKEA, con el objetivo de servir como albergues autónomos, sostenibles y duraderos. Esas unidades ya han sido instaladas en hospitales, como te comentaba, en centros de salud y clínicas COVID, por ejemplo, de Palenque, Tapachula, Huixla, Ciudad Hidalgo y en Escuintla, aquí en el estado. También en Tenosique, Tabasco, en algunas comunidades de Oaxaca, Veracruz y en otros estados del norte del país. Ese sería el reporte al respecto. Adolfo, muy buenas tardes. Gracias, Ricardo. Me voy hasta el municipio de Ocosingo. Como se lo adelantaba al inicio de esta segunda emisión, este reporte que nos envía nuestro compañero Moisés Lorenzo y que obedece al delito de abigeato por un tema también de protección, porque son imágenes sensibles que pueden herir quizás a los usuarios. Decidimos desenfocar estas imágenes, pero obedece netamente a cómo se están destazando algunas vacas allá en el municipio de Ocosingo. Es la información que se está dando a conocer en cuanto a este tema. Se refiere a una situación que la Fiscalía General del Estado comenzó a combatir también hace unos meses ya y que ha dado algunos resultados que son favorables. Le voy a comentar cómo está bien esta situación. Estas personas provocaron pues este tipo de situaciones que ha causado ya un tema de coraje e indignación entre el gremio ganadero por la matanza de animales que son sacrificados durante las noches o las madrugadas en varios ranchos de Ocosingo. Incluso los llaman ya los matavacas, así se les ha bautizado a estos delincuentes que han atacado. En esta ocasión fue el rancho Agua Zarca Paznila, donde se destazaron algunos animales durante la noche y hasta la mañana, en que los trabajadores de la propiedad descubrieron los restos de estos animales sacrificados y descuartizados sin ningún tipo de pudor. Los ganaderos de la zona señalaron su solidaridad con el empresario afectado y aseguraron que este grupo de delincuentes parecen carniceros expertos y cuentan con herramientas, porque al atacar durante la noche o la madrugada solo se llevan las partes más generosas de estos animales y dejan el cajón o los huesos en este caso y por supuesto las vísceras. Ante ello están haciendo el llamado pues a las autoridades, particularmente a la Fiscalía contra el abigeato y a la Policía Especializada, para que implementen operativos constantes en el municipio de Ocosingo para que eviten más pérdidas de semovientes. Cabe hacer mención que los ganaderos anunciaron, y esto es importante señalar, que las consecuencias podrían ser trágicas si las autoridades no toman en cuenta este primer llamado e investigan la matanza de los semovientes que se está registrando en Ocosingo y también en sus alrededores. El tema del delito de abigeato. Esto allá en Ocosingo. Regreso a la capital chiapaneca porque mi compañero Ulises López también muy temprano nos reportó un acontecimiento que causa indignación porque obedece netamente a un tema de inseguridad. Resulta que una persona, por el simple hecho de resistirse a un robo, pues prácticamente los ladrones le arrebataron la vida, le querían quitar su vehículo. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Poder? Nos encontramos
sobre el tramo carretero Tuxtla-Chapa de Corzo, a la altura de Disco Romance, y hace unos momentos una persona de la tercera edad intentó defender su propiedad luego de que un par de ladrones intentaran despojarlo de su vehículo, de su camioneta particular, y bueno, pues terminó recibiendo un disparo por arma de fuego, lo que le terminó costando la vida a esta persona de la tercera edad aquí sobre la vía pública. Ya del lugar se encuentran elementos de seguridad, elementos de la policía municipal y estatal, quienes están llevando las averiguaciones correspondientes, y de esta forma pues van a tratar de solicitar también el apoyo o la intervención de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para hacer el levantamiento del cadáver y trasladarlo al anfiteatro. Para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa para el Cuarto Poder. Tu Diario Vivir informó, Ulises López. Esto que nos comenta nuestro compañero Ulises López, una persona que intenta resistirse a un asalto, le querían quitar su camioneta y mire, terminó en una tragedia, terminó sin vida. Voy en estos momentos con mi compañero David Morales. Uno de los temas, por supuesto, del que todo mundo está pendiente es el asunto de Lozoya. El día de hoy tuvo una comparecencia virtual, porque ya sabemos las medidas sanitarias. David, tú nos tienes todo el reporte, te escucho, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, saludos a todos vos con la información nacional. El director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, aseguró que es inocente de las acusaciones que pesan en contra por el caso de agronitrogenados, en la que la Fiscalía General de la República le imputa lavado de dinero. En su videoconferencia, en una audiencia realizada, dijo: demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan. El inmueble al que se refieren fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública desde que comenzó mi gestión como director de Pemex. El ahora exdirector de esa paraestatal afirmó que en sus datos de prueba declarará los recursos cuyo origen ilícito se le imputan, porque la Fiscalía General de la República afirmó que con su intervención se adquirió la planta de agronitrogenados a sobreprecio. Además, Emilio Lozoya demostró que en este caso en específico fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado. Durante la audiencia inicial que se realiza por videoconferencia, el exfuncionario afirmó que denunciará y señalará a los autores de las presiones ejercidas en su contra. Reiteró también que colaborará con las autoridades mexicanas para aclarar su situación jurídica y afirmó que en sus datos de prueba aclarará los recursos cuyo origen ilícito se le imputan, porque según la Fiscalía General de la República afirmó que con su intervención se adquirió la planta de agronitrogenados a sobreprecio. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este caso sería un parteaguas en la lucha contra la corrupción. López Obrador dijo que el juicio contra Lozoya representa un antes y un después, en lo que el mandatario describe como la principal prioridad de su gobierno, que es la lucha contra la corrupción. Esta es la información nacional, Adolfo, regreso contigo. Gracias, David. Este tema todavía va a dar mucho de qué hablar en las siguientes semanas y en los siguientes meses. Regreso de nueva cuenta con esta información que nos hace llegar nuestro compañero Moisés Lorenzo. En este caso, desafortunadamente, un motociclista perdió la vida al impactarse con el camión que usted ve en pantalla. Ayer, cerca de la medianoche, dice la información, se registró un fatal accidente donde un motociclista perdió la vida y su acompañante fue hospitalizado en condiciones graves. Este accidente sucedió sobre el tramo carretero Comitán Las Margaritas, cerca del Panteón del Cach. El chofer de la motocicleta perdió el control de su unidad y se impactó contra la parte trasera de este camión que transportaba troncos. La motocicleta, dice mi compañero, quedó atorada en uno de los ejes del camión, ocasionando que el chofer se le desprendiera lamentablemente un brazo y seguidamente perdiera la vida. El copiloto fue trasladado al Hospital General y su estado de salud, hasta el momento en que recibimos esta información, se reportaba como delicado. El camión terminó saliendo de la carretera hasta impactarse contra un montículo de tierra. Uno de los accidentados portaba una identificación con el nombre de Ricardo. Si usted lo conoce, en este caso le voy a dar el nombre completo, Ricardo Aguilar Gómez. Si lo conoce, avísele a los familiares. Es la información que nos hace llegar mi compañero desde el municipio de Ocosingo. Voy ahora a otros temas, a la actividad deportiva, donde también se genera la noticia en esta ocasión. En voz de mi compañero Jesús Ortega, te escucho. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Hay información deportiva relevante. Fíjate que ya están listos para romper el confinamiento
los jugadores de Tocho Bandera ante una convocatoria que se ha emitido pues hace apenas unos días, la cual es bastante llamativa, pues ha surgido con medidas muy estrictas de sanidad para evitar contagios. Es el torneo denominado The League, Sal de Casa con Responsabilidad, el cual se va a jugar del 15 de agosto al 5 de diciembre aquí en la capital. Tuxtla Gutiérrez es promovido por la escuela Atlas Football Education, que es una escuela de fútbol americano propiamente, pero que también se dedica a distinguir estos temas de Tocho Bandera. El torneo es para jugadores de la categoría mixta, solamente se permitirá la participación de 16 equipos en total, y se va a jugar pues en un periodo muy largo, como decíamos, de tiempo, del 15 de agosto al 5 de diciembre. Se van a jugar partidos entre semanas por las tardes, pero llama la atención la gran cantidad de medidas que van a guardar para poder llevar a cabo este evento. Entre ellos, para el ingreso a las instalaciones, tienen que pasar todos los jugadores por un gente sanitizante, también la utilización de cubrebocas en todo momento, someterse al medidor de temperatura, y generar el acceso a cualquier persona que tenga síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar. Para lo que es el juego, pues bueno, hay algunas conductas que se tienen que observar, que van a ser pues muy vigiladas, como el no limpiarse la nariz y boca con la mano, no tocarse los ojos, no usar un protector bucal, no escupir al campo, y en los partidos pues a los jugadores se les recomienda utilizar algunos cubrebocas especiales con válvulas y filtros, además de que los referees, los árbitros van a tener que usar también cubrebocas para protegerse. En fin, muchas medidas bastante fuertes en cuanto a la seguridad, y esto habla pues de todo un desafío para que el deporte vuelva a resurgir, al menos en esta etapa todavía de semáforo naranja, con algunos torneos como este que se está aventurando a realizar la Escuela de Fútbol Americano Atlas. Esto es información a nivel local. Y a nivel nacional, pues bueno, anoche el conjunto de la Franja del Puebla le dio la bienvenida al Mazatlán, a este equipo nuevo de la Liga MX, lo que antes era Morelia y creo que se convirtió en Mazatlán, y bueno, le dio la bienvenida con una goleada de 4-1. Santiago Ormeño hizo el primer gol que entre el estadio Kraken, como se llama este estadio de Mazatlán. Daniel Arreola, Osvaldo Martínez y Amaury Escoto fueron los anotadores del conjunto del Puebla. César Huerta anotó por el cuadro del Mazatlán. Ayer también se jugó el partido San Luis con Juárez, el cual terminó empatado en gol, goles de Fernández Berterame y de Brian Rubio. También el conjunto de América logró su primera victoria a domicilio, lo hizo Pachuca 2-1, con tantos de Federico Viñas y Francisco Córdoba. Por el conjunto del Pachuca anotó el británico Colin Kasim Richards, mientras que para hoy, martes, concluye la actividad con este partido aplazado entre Monterrey y Toluca, se juega a las 7 de la noche. Recordamos que por el paso del huracán Hanna, no se pudo efectuar el domingo pasado en Monterrey, se posterga para este día martes, y a final de cuentas el Monterrey lo que va a buscar es romper una racha de 7 meses sin ganar en la Liga MX. Increíble, el campeón del fútbol mexicano, el último campeón, tiene 7 meses sin ganar, se metió en un tobogán de malos resultados el torneo pasado, que afortunadamente para ellos se canceló, y va a buscar su primera victoria en 7 meses esta noche justamente contra el cuadro del Toluca en el cierre de la fecha 1 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Chavos. Gracias, Jesús, por esta información. Regreso con mi compañero Pepe Ortega en este seguimiento que hacen con mi compañero Ulises López del día a día en la capital chiapaneca en lo que refiere a asuntos de inseguridad. Aquí la narración de mi compañero. Amigas y amigos de Cuarto Poder, Tu Diario Vivir, les informamos desde la calzada al Sumidero, a la altura de la colonia kilómetro 3, donde hace unos momentos un motociclista resultó detenido. Los policías le marcaron el alto a la altura de la colonia Terán. De ahí empezó a emprender la huida por algún motivo. No se detuvo, siguió por el lado norte de la ciudad, subiendo por las colonias Albania, Nueva Estrella. Y en este punto se detuvo, tiró la moto, salió corriendo. Fue detenido metros más adelante por los elementos policíacos. Es esta motocicleta de color gris tipo CR5 con número de placas N98WN del estado de Chiapas. Ya se encuentran aquí elementos policíacos
verificando la situación. Por el momento esta es la información, reportó para Cuarto Poder, Pudieron Vivir, José Ortega. Gracias, gracias Pepe por esta información. Antes de despedir esta segunda emisión, escucho el reporte puntual de mi compañero sobre los asuntos que hacen referencia a la cultura y también los espectáculos. Darwin, te escucho. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este día, martes 28 de julio del 2020. Y en la información déjame comentarte que Espantapájaros Editorial tiene un nuevo libro en su catálogo. Se trata de la antología Punto de Fuga, que reúne un total de 10 escritores, 5 mujeres y 5 hombres, que en su mayoría han sido parte de las actividades culturales organizadas por el colectivo que lleva el mismo nombre. Los autores que integran este nuevo material son Elizabeth Pan, Antonio Reyes Carrasco, Rosy Vázquez, José Centeno, Alondra Varela, Roman Constantino, Orsi Navarro, Santana García, Patricia Fonseca y Luis Enrique Moscoso. La antología abarca dos géneros literarios, poesía y narrativa. El espacio para cada escritor dependió de la extensión de su texto, por lo que algunos participaron hasta con 5 propuestas. Cabe señalar que el libro no tiene una temática definida, ya que la idea fue permitir que los autores mostraran sus propuestas desde la independencia y la libertad. Señala el compilador que el propósito de la publicación es visibilizar el trabajo creativo de los autores seleccionados, ya que todos comparten la característica de la independencia, es decir, que prácticamente su trabajo literario se ha desarrollado fuera del radar de las instituciones culturales oficiales. Por otro lado, agregó que hay escritores cuya trayectoria apenas comienza a tomar forma, es decir, la idea es promover la literatura alternativa de calidad, sin importar la edad o la trayectoria del autor o autora, lastre muy frecuente en las publicaciones de las instituciones y grupos literarios de mutua admiración, señaló el compilador. Los interesados en adquirir esta antología pueden escribir o llamar a los números telefónicos 961-249-5084 o 961-199-6280. Y pasando a la información de espectáculos, Adolfo, la actriz Cecilia Romo enfrenta otro desafío a su salud debido a que tuvo que ser nuevamente hospitalizada ante la posibilidad de sufrir una nueva hemorragia pulmonar, según explicó su hija Claudia Romo Edelman a través de un comunicado. En dicho documento, la hija de la actriz de telenovelas como Cadenas de Amargura explica que después de 127 días de haber sido hospitalizada, primero por dar positivo al coronavirus y después por las secuelas de esta enfermedad que ha dejado, Cecilia Romo ha manifestado su deseo de recuperarse y salir adelante, además de mencionar los avances que la actriz ha tenido con la rehabilitación en casa. Nosotros no tenemos la bendición de ser el tipo de apoyo, pero ella es gentil y nos demuestra minuto a minuto que ama la vida y aún le queda mucho por hacer. Ceci ha recuperado peso, movilidad, reinició su función renal y no está sufriendo y tiene un gran sentido del humor, señaló la hija de la actriz. Romo fue hospitalizada el 6 de abril por COVID-19, 2 semanas estuvo en terapia intermedia, pero debido a una bacteria en el pulmón contraída en el hospital, fue llevada a terapia intensiva, donde tuvieron que intubarla y ponerla en coma inducido por 4 semanas. Eso es parte de la información que te presento esta tarde, Adolfo, vuelvo contigo. Gracias, Darwin, y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias a nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Luis Gutiérrez en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga una excelente tarde, buen provecho. Recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana y como todos los días en esto que hace referencia al tema del coronavirus, nos vamos con temas preventivos. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.